Me volví tan adicto al licor que yo no podía vivir sin él. O sea, yo tenía que estar siempre, siempre tomando. Primero con una probada, no pasa nada, con una probadita. Y así comencé a introducirme, ¿no? En el vicio, moderado, como decimos nosotros, pero poco a poco me fue envolviendo, 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 que ya yo ya no podía hacer nada sin el vicio. Yo tenía. Para hacer cualquier trabajo yo tenía que estar tomando. Si yo lavaba mi carro, tenía que traerme unas cervezas. O si trabajaba en el jardín, también tenía que tener ahí mis cervezas. Yo me acuerdo que había veces hasta que yo lloraba, ¿no? Lloraba porque yo no quería, o sea, yo no quería estar ahí. Había un deseo incontrolable que me hacía volver a tomar. Hubo muchas veces que yo traté de dejar ese vicio. Y a veces lo lograba por una semana, por 2 semanas. Otra vez volví otra vez a tomar, volví otra vez a caer en el vicio. Yo tomé mucho antes de casarme, hice sufrir mucho a mi madre. Y eso es lo que a mí me duele mucho. Me duele mucho porque hoy mi madre ya no está, pero siempre me recuerdo de que la hacía sufrir en la manera que yo me perdía 3, 4 días. Mi mamá me esperaba. Ella sin dormir. Lo bueno de todo esto que ella pudo ver el cambio en mi vida. Pudo ver cómo Dios me ayudó. Ella pudo ver cómo Dios transformó mi vida, esa vida terrible. Nadie me conoció mejor que mi mamá y ella le daba tantas gracias a Dios porque yo pude conocer el Evangelio, porque yo pude cambiar mi vida. Yo no la pude cambiar, Dios me cambió. Y eso es lo que a mí siempre me trae a mi recuerdo, ¿verdad? Lo mucho que yo hice sufrir a mi mamá, a mi esposa, a mis hijos. Son los daños que finalmente hacen los vicios y llegó a tal grado de que mi esposa me dijo que si yo no cambiaba mi vida, que ella me iba a dejar, ¿verdad? Me iba el divorcio porque ya realmente no éramos felices porque vivíamos peleando, ¿verdad? Por causa del alcohol, por causa del vicio. Buscando soluciones, ¿no? Pues vámonos de aquí y nos vinimos para acá, para Estados Unidos. Primero aquí a Nuevo Laredo estuvimos un tiempo y luego ya después nos vinimos para acá. Queriendo como alejarme un poco de eso, pero no pasó, o sea, al contrario, más me orillé a la tomada, ¿verdad? Tuvo que intervenir Dios, definitivamente, o sea, Dios tuvo que intervenir en mi vida, eso me queda muy claro, porque cientos de veces traté yo de dejarlo y nunca, nunca pude, ¿verdad? Como yo conocí la iglesia, fue mediante una vecina. Nosotros nos fuimos a vivir ahí, en un lado de ella, como vecinos. Entonces ella comenzó a tener amistad con nosotros y así nos empezó a conocer. Y luego ya después ella nos empezó a invitar a la iglesia. Pues recuerdo que yo estaba, le digo, yo siempre estaba tomando y estaba con mi suegro tomando ahí en la casa y llegó la hermana en ese momento, ¿verdad? Pues se imagina, o sea, la escena, ¿no? Y la hermana, vamos, Lupito, vamos a la iglesia. Ella me decía Lupito de cariño, hasta la fecha me dice así. Y vamos a la iglesia, te invito. Y yo, no, 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 ¿cómo voy a ir? Pues si mire cómo ando, o sea, se cae la iglesia si voy yo para allá, ¿no? Y entonces la hermana insistió tanto que me convenció de ir. Yo empecé ahí a ir a la iglesia, pero no fue ahí donde yo empecé a cambiar. Hasta que Dios me encontró, Dios me buscó, Dios. Por medio de esa hermana que le digo, por medio de esa vecina, de alguna manera ella me convenció. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios, ahora que ya conozco, fue el que indujo, ¿no? Esa plática, esa invitación, y fui a la iglesia. Y entonces yo decidí bautizarme. Y desde el día que yo salí, hermano, de las aguas bautismales, desde el día que yo salí de ahí, se desapareció por completo la tentación y el deseo. Dios los desapareció de mi vida, de mi corazón. No existieron más, no existen más. Hay muchas personas que dicen, no, no, yo no soy alcohólico porque yo tomo solo los fines de semana, tomo nomás un día. Lo que yo siempre digo a las personas, bueno, intenta de dejar esa rutina de cada 8 días, intenta dejarlo. Si puedes dejarlo, entonces tú no eres un alcohólico. Si no puedes dejarlo, eres un alcohólico y hay que reconocerlo. Entonces tenemos que reconocer nosotros cuando estamos mal. El reconocer que no podemos hacerlo por nosotros mismos. La voluntad de nosotros, de los seres humanos, es una voluntad que se quiebra.
que podrás aguantar una semana, un mes, un año, pero se vuelve a quebrar y vuelves a caer. El deseo, la tentación vuelve y tu voluntad se quiebra. Esa voluntad que tenemos nosotros, yo siempre recomiendo a todas las personas, a todos mis amigos, de que esa voluntad la pongamos en las manos de Dios. Esa voluntad en las manos de Dios es una voluntad santificada, que santificada esa voluntad es muy poderosa. Entonces ya no decides tú, sino decide Dios por cada uno de nosotros, ¿verdad? Aquellas personas que quieren dejar el vicio, que crean en el Señor Jesucristo, que se dejen guiar por el Señor Jesucristo, que puedan darle la oportunidad de estar en las manos de Dios. Y podrán ver el poder de nuestro Señor Jesucristo, cómo Dios transforma. Porque no somos nosotros los que podemos. Es Él el que nos da las fuerzas, es Él el que nos da las decisiones y es Él el que nos da todo para poder nosotros seguir avanzando, seguir luchando. Así es que no hay vicio, no hay lugar a donde tú hayas llegado de que Dios no te pueda rescatar.